los grandes héroes de la Biblia. Hoy presentaremos el conflicto de un hombre escogido por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud. Una historia de codicia y lujuria, de la gente dividida por la pasión y debilitada por la pérdida de la fe, y del hombre cuya devoción a Dios une a su pueblo y pone de manifiesto la bendición del Señor en Los 10 Mandamientos. Interpretada por John Marley como Moisés, Dan Fraser, Christopher Tabori, Granville Van Dusen, Richard Mulligan y Anson Williams. Los 10 Mandamientos. Dios había ordenado a Moisés guiar a su pueblo fuera de Egipto, liberándolos de la opresión del faraón. Pero delante de ellos se cernía un obstáculo poderoso: el Mar Rojo. El ejército del gobernante los perseguía. Solamente la intervención de Dios podría salvar al pueblo israelita. ¡Tras ellos! ¡No los dejen escapar! El Señor Dios había liberado a los israelitas de largos siglos de cautiverio, y ahora se dirigían a la tierra prometida de Canaán. Habían sido escogidos para recibir las leyes de Dios, pero para ser merecedores de ese privilegio tenían que enfrentarse a una prueba de fe, la que traería sufrimientos y sacrificios. Eran acosados por enemigos. Fueron forzados a soportar hambre, sed y enfermedades, y su fe en Dios comenzó a debilitarse. ¿Dónde está ese Dios que adoramos? ¿Dónde están su amor y compasión que tiene por nosotros? Nos sacó de Egipto solamente para destruirnos con hambre, sed, guerra y peste. Nuestras plegarias son ignoradas. El Señor no escucha nuestros ruegos. ¿No estábamos mejor con los egipcios? Con ellos teníamos agua para calmar la sed y alimento. Qué pronto han olvidado los sufrimientos al lado de los egipcios. ¿Prefieren estar encadenados que ser hombres libres? ¿Libres o esclavos? ¿El pesar es menos tolerable? ¿La muerte menos amarga? ¿Qué quieres decir, Aracías? Déjanos liberarnos de este Dios de mala fortuna. ¿Renunciar al Señor Dios? Si hay otro que satisfaga nuestra hambre, sí. No existe otro Dios. Tal blasfemia solo causará la ira del Señor. Ya lo ha demostrado con esto. ¡Atacan el campamento! ¿Y no nos muestra su ira una y otra vez? Eleazar, reúne a tus hombres al sur del campamento y espera mis órdenes. Sí, señor. ¿Es esta la obra del Dios en quien confiamos? ¡Síganme! no los persigan. Sería inútil. Están a nuestro alcance. Solo hay que atacarlos. Ellos conocen los secretos de estas lomas. Nosotros no. No debemos arriesgarnos. Sería sacrificar más vidas. Pero somos guerreros. Cierto, pero no tontos. ¡Regresemos! Nabor, ya vendrá el tiempo. Mi tiempo llegará, Eleazar. Igual que el tuyo. Lo siento, no hay nada que pueda hacerse. Mi hijo muerto, mi único hijo. ¿Qué castigo es este? Aunque no todos se quejan, sus ojos inquieren una respuesta. Te confieso que en momentos como este, yo tampoco entiendo la voluntad del Señor. Soy igual que ustedes, aunque me haya escogido para guiarlos. Moisés, quiero decirte con franqueza, como tu hermano y como israelita, tal vez Aracías tiene razón. ¿Dudas, Aarón? No deseo discutir eso. El Señor ha hecho un pacto con nosotros. Un pacto que permanece incumplido. Tal vez no seamos dignos. Si queremos formar una nación, debemos poseer una mente, un corazón y un Dios. ¿Y qué sugieres que hagamos? Somos muchas personas, unos diferentes de los otros. Pastores, artesanos, mercaderes, esclavos. Cada quien con sus métodos, creencias y sus propias leyes. El Señor nos liberó de Egipto como en alas de un águila. No nos abandonará ahora para que perezcamos en otra tierra extraña, Aarón. Qué hermosa eres, Sira. Nabor, no pensé que eras tú. Creí que los malaquitas habían regresado. No tienes nada que temer, amada Sira. Sería capaz de matar a quien osara verte. Yo amo a Eleazar, tú lo sabes. Es solo un cobarde. No te arriesgarías a decírselo en su cara. Te digo la verdad. Ordenó volver al campamento en vez de perseguir a los malaquitas. Tendría sus razones. El valor no era una de ellas. Con todos estos peligros necesitas un hombre a tu lado. Si estás sugiriendo que cambie a Eleazar por ti, pierdes tu tiempo. Tal vez. Pero seguiré disponible si cambias de opinión. No lo haré. Aracías, te he estado buscando. Sí. Sé que hay un desacuerdo entre Moisés y tú. No es ningún secreto. Hay rumores de que junto con tu tribu abandonarás el campamento en caso de que Moisés no cambie sus creencias. Si fuera así, yo quisiera brindarte mi lealtad y también unos hombres. Contigo en el mando, Nabor. ¿Es tu sugerencia? Mi lealtad, mi espada y mis hombres. Eres un joven ambicioso. Te prometo considerarlo. Te resolveré luego. ¿Cómo te fue? Yo seré general y ustedes dos capitanes antes de que pase este día. Estaba preocupado por tu seguridad, Sira. Y yo por ti. ¿Regresarán los malaquitas? Bueno, hemos doblado la guardia. No nos sorprenderán de nuevo como antes. Dejaron desolación y sufrimiento. Ven, acompáñame. Estos pobres necesitan ayuda. Busquémosles otro techo. Así lo haremos. Pero primero deseo unos momentos a solas contigo. Como quieras. Por aquí. Te extrañé, Sira. Y yo a ti, Eleazar. Está mal que Sira prefiera a Eleazar en vez de a ti, ¿no crees? No durará mucho. Cuando sea general cambiará de opinión. ¡Qué paciencia! Yo no dejaría transcurrir ni un día para conquistarla. Un premio tan valioso vale esa espera. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Por qué muestras disgusto hacia nuestra gente? Hemos soportado el hambre y la sed, oh Dios. Insectos que pican y muerden, rocas que inmolan nuestros pies. Ya hemos sufrido, Señor, pero hemos sobrevivido hasta hoy. Estamos en medio de enemigos poderosos, Señor. Sus armas y hombres son más que los nuestros. Los malaquitas se preparan para abatir a Israel, convirtiéndonos en polvo. Moisés, mañana te enfrentarás a tus adversarios. Entonces levantarás tu vara hacia los cielos. Permanece asiduo a tu fe y no te abandonaré. Es un suicidio. ¿Enviar los pocos guerreros que tenemos a pelear contra los malaquitas? No puede ser verdad, Josué. No miento. Dejaríamos nuestro campamento indefenso. Soy un guerrero. Sigo instrucciones de Moisés. Dios lo ordena, Aracías. Hay que obedecer. Luego Dios intenta hacernos desaparecer de la tierra de una vez. Y tú, Moisés, ¿lo aceptas? ¿Dudas de la palabra que Moisés trae? ¿Las órdenes de Dios? Creo que es una insensatez enfrentarnos a los malaquitas. ¿No eran los egipcios invencibles? ¿No intercedió el Señor Dios entonces? ¿Dudas de lo que viste con tus ojos cuando el mar se abrió para que todos pudiéramos escapar? Aquí no existe un mar que se interponga. Debemos estar unidos, Aracías. No pelear entre nosotros, o llegaremos a ser nuestros propios enemigos. Prepararé a los hombres para salir. Sira. Ven conmigo. Por aquí. Debo irme. en lo que encontré. Buen vino. Prepárense. Mi Señor, escucha. Tu esplendor y piedad son incomparables. Acepta mis plegarias en gratitud por la liberación de Israel en este día. Reúne a tu pueblo, Moisés. Llévalos a Sinaí. Cuando estén allí, sube tú solo al monte y ven ante mi presencia. ¿Cómo sigue? Aún vive, pero está en las manos de Dios ahora. ¿Sigues convencido de que el Dios de Moisés es el Dios de Israel? Nos dio la victoria y destruyó al enemigo. ¿Lo crees? ¿A qué precio? No hay familia donde no haya lágrimas. ¿Te regocijas con tu sufrimiento? No puedo comprender los propósitos de Dios. Ni los de Moisés, quizás. Ahora ordena una jornada larga al monte Sinaí. ¿Cuántos heridos sobrevivirán, Aarón? ¿Crees que tu hijo Eleazar volverá a abrir los ojos? Si Moisés nos guía hasta Sinaí, es por nuestro bien. Dios estará con nosotros. Así lo ha dicho. Y así, según el Señor Dios lo ordenó, Moisés guió a su gente en un viaje a través de las planicies hasta el pie del monte Sinaí. Escuchen con atención lo que les digo. Si continuamos con esta creencia, la desgracia nos perseguirá siempre. Moisés nos ha hecho creer que el Señor Dios ganó la batalla contra los malaquitas. Yo digo que no es cierto. Lo hicieron nuestros guerreros, nuestra propia gente, quien destruyó al enemigo sin ayuda de nadie. Sí. Yo por mí no creo en ningún dios, ni en este dios celoso de Moisés, ni en las bestias grabadas de Egipto. El hombre hace su destino. Moisés irá ahora hacia el monte a hablar con el Dios de nuestros padres. Esperaremos a que regrese y darle la oportunidad de oír nuestras quejas. No habrá explicación satisfactoria, lo garantizo. Pero si te toma tiempo convencerte, allá tú. ¿Por qué? ¿Por qué, Moisés, el Señor dejó que los malaquitas hirieran a mi hijo? ¿Por qué no le devuelve su salud? ¿Sabe Dios la angustia de mi corazón? ¿No escucha el llanto de una madre? Confía en él, Aarón. Ten fe siempre. Eleazar vivirá por muchos años. Quisiera poder creer lo que dices. No desesperes. La fe te dará fuerza. Es mi hijo el que yace agonizando, no el tuyo. Quiero a Eleazar como a mi propio hijo. Pide a Dios por él, Moisés. Pídele que le conceda vivir. Le pido eso a Aarón. Y también para que tu amargura desaparezca. Es una lástima que no te aseguraras de rematar a Eleazar cuando pudiste hacerlo. Ahora la chica se pasa más tiempo a su lado, atendiéndolo. Con gusto me dejaría ir con tal de tener esa compañía. Cierra la boca, o me la pagarás primero que Eleazar. No fue nuestra culpa, Nabor. No te desquites con nosotros. Les aseguro una cosa. Terminaré con Eleazar, y Sira será mía. Él escogió a mi hija como esposa y ya tiene dos. ¿Qué crimen es ese? Por más de 200 años la costumbre ha sido tener más de una esposa. No hay ley que lo prohíba. Mi tribu lo prohíbe. Yo no soy de tu tribu. Mi hija tendrá que obedecer. Moisés. Lo consideraré y les diré mi decisión. Necesito tiempo para pensarlo. Es suficiente por hoy. Moisés debe descansar. Se acogen a mí como si fuera el Todopoderoso. Un borrego sin marca se confunde con los de la otra tribu. ¿A quién pertenece? ¿Qué debo decirles? Siguiendo lo ordenado por el Señor Dios, Moisés emprendió su larga jornada hacia la cima del monte. Quedando solos, sin la guía de Moisés, la gente comenzó a discutir entre sí. Mientras Moisés avanzaba, los días transcurrían y las dudas de su pueblo aumentaban. Su fe en el Señor se desvanecía. 3 días ya y no da señales de vida. ¿Debemos seguir creyendo que ha ido a hablar con Dios? Si Dios existe, es posible que haya destruido a Moisés. Yo digo que es tiempo de hablar. Le diremos a Aarón que si no concuerda con nosotros... Nos conduciremos según nuestro juicio. ¡Sí, sí! Vamos todos. Quiero decirte algo. Los alcanzaré. Dime. ¿Y mi oportunidad? La tendrás. Si Josué permanece leal a Moisés, tú serás nuestro general. Supón que Josué se une a ellos. No lo hará. Pero si fuera así, mátalo. ¿Y qué hay de Eleazar? Eleazar. Ja, lo veré personalmente. Josué empezó a preocuparse por Moisés y se dirigió en su busca. Pero Moisés regresará. ¿Cuándo? ¿Cómo lo sabes? ¿Estás seguro? No lo está. Terminemos de una vez por todas con Moisés y ese Dios que trata de imponernos. Aarón. Hasta hoy no he defendido a Moisés y al Dios de Abraham. No, yo mismo me he impuesto paciencia esperando la señal para dedicarnos con fe al Señor. Hoy yo digo que Aracías tiene razón. ¿Desean que me revele a mi hermano Moisés y niegue al Señor Dios también? Él está viejo y no debería haberse ido solo. Seguramente ya está muerto. No esperemos un momento más. Si abandonamos nuestras creencias, quebrantamos el convenio que fue hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Ese convenio nunca existió. Son historias, leyendas, cuentos para distraer nuestras mentes y las de nuestros hijos. Quizás podamos buscarnos otro Dios que acepte nuestros sacrificios. Tal vez hasta restaure la vida de su hijo. ¿Dónde estás, Moisés? ¿Dónde está el Señor Dios? Aarón, ¿estás con nosotros o no? ¿Qué desean que haga? Busquemos otro Dios. Uno que el pueblo vea. Modelado en oro. Algo que sea bello. Formemos un ídolo real que podamos tocar para sentir su presencia y regocijarnos con su imagen. Les informaré mi decisión más tarde. Di al pueblo que fundan el oro y les formaré con él un Dios nuevo. Este es nuestro Dios ahora. ¿Qué dices, Aarón? ¿Llamamos a la gente para adorarlo? Si le place al pueblo y cura a mi hijo, así sea. Sacrificaremos una ofrenda al fuego y haremos una gran fiesta para celebrar este día. Así lo haremos. Así será. Moisés, escucha mis palabras. Tu gente ha renunciado a su Dios, debilitando su fe. Por lo tanto, te daré mis leyes escritas en piedra como evidencia de tu fe. Nabor, Josué dejó el campamento. Debe haber ido en busca de Moisés. Ordena que lo sigan y ve que no regrese. Eleazar. Ah, querido, has vuelto en sí. Sira. Si te mueves, se abrirá tu herida. ¿Y los malaquitas? Fueron vencidos. Estamos en Sinaí. Moisés subió al monte, pero no hemos sabido nada de él, y el pueblo se ha impacientado. Debemos buscarlo. Josué ya se encargó de eso. ¿Dónde está mi padre? ¿Qué celebra el pueblo? Una fiesta para el Dios nuevo. Eleazar, tu padre ha modelado un becerro de oro para que todos le rindan. No puedo creerlo. Es cierto, Eleazar. Debo hablar con él. Por favor, descansa. Iré por él. Los intentos de Josué para encontrar a Moisés habían fracasado. A sus oídos llegó la noticia de la rebelión contra Dios. Moisés debe saberlo. Sigamos buscándolo. Hacerlo. Llévense estos al campamento. Vigílenlos. Yo seguiré adelante. Ya lo oyeron. Vámonos. No tuve que buscarte. Sola llegas a mis brazos. Déjame, Nabor. Voy en busca de Aarón. Eleazar ha reaccionado. ¿Ah, sí? Lo pondré a dormir de nuevo. Para siempre. Llévala a mi tienda. ¿No puedes encarar a tu víctima? Tú me traicionaste. Y yo era tu amigo. Moisés, llevando las leyes dadas por Dios, descendía del monte. Moisés, ¿dónde estás? Contéstame. Moisés, has regresado. ¡Es Moisés! ¡Está sano y salvo! Moisés se horrorizó al ver la corrupción y degradación de su propia gente. Ante él estaba la figura de un becerro dorado convertido en objeto de adoración. Se fue llenando de indignación por los pecados de su pueblo. Ellos, comprendiendo, se alejaban avergonzados, conscientes de sus faltas. Estas son las leyes de Dios. Las leyes de Dios que podían distinguirlos para siempre de todos los pueblos de la tierra. Pero no eres merecedor, oh Israel, y no eres digno de ellas. Esta grotesca imagen grabada la han adorado en lugar del Dios viviente. El ídolo podemos llevarlo a cualquier lado. Eso no es un Dios, hombre necio. ¿Quién ideó este ídolo dorado reemplazando al verdadero Dios? Yo, Moisés, fui yo quien lo hizo. ¿Tú, Aarón? ¿Cómo te prestaste a cometer esta abominación? Moisés, nadie creyó que tú volverías. El pueblo comenzó a desesperarse y me pidieron que les proporcionara un Dios. ¿Cómo pudiste hacer eso? Tú, mi propio hermano. Perdóname. Han llegado al Señor causando su ira. Recojan las cenizas del ídolo, mézclenlas con agua y bébanla. Esta será la primera, pero no la última bebida amarga que tomarán como penitencia. Nabor y sus hombres fueron arrojados al desierto por sus ataques contra Eleazar y Josué. Los israelitas sufrieron por sus pecados contra Dios. La sequía abatió la tierra, causando hambre y sed. La tierra que antes había sido pródiga, ahora era estéril. Donde había existido agua, ya no se encontraba nada. Una plaga se abatió sobre el campamento, causando enfermedad y muerte. El Señor Dios había abandonado a los hijos de Israel, dejando dolor, sufrimiento y pesar. Hijo mío. ¿Cómo sigue, Sira? ¿Por qué mi padre ha sido castigado? Cuando fue Aarón quien hizo el ídolo de oro y no está sufriendo la fiebre. Sira, el juicio no es mío. Padre. ¿Qué puedo contestar a Sira, Josué? Esa es la voluntad de Dios, Moisés. Iré a hablar con Dios. Cuando Moisés oró rogando por el perdón de su pueblo, Dios le contestó: Moisés, subirás de nuevo a la montaña llevando 2 tablas de piedra. Temo por Moisés, pero más por mí mismo, porque soy débil, Josué. ¿Crees que el Señor Dios me perdonará por lo hecho? Todos somos débiles, cada uno diferentemente. El Señor Dios posee una gran capacidad para amar y perdonar. Débil y cansado por el ascenso al monte Sinaí, Moisés colocó las losas ante los ojos de Dios, rogando para que de nuevo sus leyes fueran escritas y los israelitas perdonados. Escribiré sobre estas tablas mis mandamientos para que sean conocidos a través de los tiempos y por toda la humanidad. Y con ellos tú reunirás a tu pueblo en su fe en el Señor Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No jurarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No fornicarás. No hurtarás. No levantarás falsos testimonios, ni mentirás. No desearás la mujer de tu prójimo. No codiciarás los bienes ajenos. Moisés ha visto a Dios. Estamos salvados, Josué. ¡Oh, hijos de Israel! ¡Regocíjense! ¡Regocíjense! Por cuanto el Señor Dios los ha liberado del cautiverio, así este día los libera de la oscuridad de las edades. Miren aquí, oh Israel, golpéense el pecho y griten su santo nombre dando gracias. Aquí traigo la ley. Aquí en mis brazos, la ley. En el santo nombre del Señor Dios. Tu voluntad se cumplirá siempre.